Bueno, hasta ahora hemos visto la técnica del salto de pastor y ahora nos queda dar unas nociones sobre la que es la herramienta principal de esta actividad, como son las lanzas o varas de pastor. Pues vamos a comenzar un poco describiendo, como bien decía Jorge, ¿no? Lo que es la herramienta, porque no hay motivo hoy en día de practicar el salto del pastor si no fuera la simple utilización de lo que es la lanza. Que aquí en La Palma pues le damos ese nombre, no así en Gran Canaria, que se llama garrote, hastia, asta, distintas latas en Lanzarote, Fuerteventura, en distintas islas tiene diferente denominación, pero la herramienta es la misma y la función es la misma y además las proporciones son las mismas prácticamente en lo que es la madera. No así en lo que es los regatones, ¿no? Y es la parte que yo voy a explicar un poco, ya que dentro de los grupos, dentro de Jurria Tenerra, por ejemplo, que es nuestro grupo, intentamos pues también conservar estas artesanías e incluso aprenderlas y practicarlas, ¿no? El regatón se denomina a la punta de la lanza o cantonera, ¿no? Que está hecha de metal. En sus orígenes, en la época aborigen, consta en crónicas que se hacían o bien con un hueso, con un cuerno, perdón, de cabra engastado en la madera, o bien afilando la madera que se usase, dándole calor con sebo, con grasa de ganado para endurecer la punta. Una vez que conocieron los metales en las Islas Canarias, se comenzaron a hacer los regatones. El regatón en la isla de La Palma, por la orografía del terreno, tiene una forma de cono aguzado, ¿no? O forma de rapadura, que también se le da aquí por el dulce tradicional nuestro palmero, ¿no? Se denomina regatón de rapadura. Este que vemos aquí es un regatón un poco híbrido, porque la punta es bastante larga. Este tipo de punta se utiliza sobre todo en lo que son los riscos ya de esta zona de la caldera y los riscos de mucha roca, ¿no? Porque la punta tiene que estar bien templada para coger en los agujeros y que tenga bastante, pues digamos, bastante sujeción, ¿no? El más mínima, la mínima polletita agujero que hay. Esto sería lo que es la punta. Y la otra parte, que se denomina el cubo, es donde va engarzada la madera. Incluso no hay necesidad de ponerle clavo o tornillo. Nosotros por seguridad se lo ponemos, pero no hay necesidad, porque es, digamos, como si fuera una especie de enchufe perfecto. Es un cono hembra y una parte macho, que es, digamos, lo que es la madera en sentido contrario. Entonces, según va saltando el saltador, según va golpeando la lanza en las rocas, como podemos ver aquí, o en la tierra, como vemos aquí, pues hace el efecto de cada vez trancarse más la madera contra el regatón y nunca se desenclavará, porque claro, la seguridad del pastor o del saltador hoy en día va en lo que es la punta, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de lanza, esta lanza es una lanza antigua, una lanza tradicional de pastor. Como ven, este regatón tiene unas proporciones más pequeñas de punta y más forma de cono total de rapadura, porque lógicamente va en función del terreno. El terreno de La Palma es un terreno que aún está poco erosionado y es muy blando. Por ejemplo, podemos ver aquí, se entierra mucho en la tierra, ¿ven? El pinillo. Entonces, si tuviese una punta muy larga, como son los regatones de Gran Canaria o punta cuadrada, el regatón no permitiría que la lanza girase. En Gran Canaria tiene unos regatones de puya muy larga y cuadrados, porque más bien van sobre roca, al ser la isla más vieja y más erosionada. Esa es una gran diferencia y una diferencia, vamos, muy, muy curiosa, pero además lógica. Además, es evolución, pura y dura evolución. La lanza también tiene una parte que no es, digamos, imprescindible, el regatón y la madera, por supuesto, sí, como es este cacho de cuero que nosotros le ponemos normalmente en las lanzas tradicionales de La Palma, las lanzas más antiguas, como es esa que porta Alberto, no lo tiene. Nosotros las lanzas que utilizamos hoy sí se lo solemos poner, porque así evitamos que en la zona de más trabajo de la madera, que es esta parte, los 40, 50, 30 centímetros más próximos al regatón, con las piedras, cuando vas por este tipo de terrenos, por ejemplo, miren, si sucediese esto, aquí estaría rozando la madera, lo cual nos estaría ya quitando seguridad y desgastando la herramienta. Así de esta manera, pues se protege un poco la madera, ¿no? Otra parte que no es obligatoria, pero que también tiene su función, es la parte que culmina en en el extremo contra la lanza, que es esto, se llama bocal. Este tipo de bocal es un bocal tapado, este es otro bocal tradicional antiguo, como ven la diferencia. Esta lanza tiene unas proporciones mucho mayores porque es una lanza para de risco mucho más larga, más grande. Esta es una lanza más de pastoreo, más para moverse por ladera, sitios media lanza que se podría denominar. Y los bocales, como ven, es distinto. Esto es para evitar que en las partes altas de los riscos, cuando la lanza, vamos caminando con ella, ese roce también evite que se astille la madera
en el extremo superior de la lanza, ¿no? Digamos, estos son lo que son las partes metálicas de la lanza. Ahora pasaremos a explicar un poco lo que es la madera, que el compañero Tomás pues está haciendo un gran trabajo y está practicando lo que es la confección de lo que es la madera de la lanza con sus peculiaridades. Con respecto a la fabricación de la parte de madera de la lanza o hastia, hay que tener en cuenta varias cosas. Uno, el largo. Hay que buscar un listón de madera que sea perfecto, es decir, que no tenga nudos ni hebras torcidas, es decir, que todas las rayas que tiene la madera pues partan desde la parte de abajo hasta la parte de arriba sin ninguna descontinuidad. Y debe ser una madera fuerte, pero a la vez flexible. Hay en general tres medidas tradicionales en la lanza. La lanza que se utilizaba normalmente para senderos con fuerte desnivel o lanza corta estaba en torno a los 2 metros. La lanza de ladera en torno a los 3 metros y ya las lanzas para riscos difíciles de 3 metros y medio hasta 4 metros. Y también las proporciones variaban ligeramente. Una lanza de risco como es esta, que tiene casi 4 metros, pues tiene abajo un grosor en torno a 4 y pico, 4 centímetros y medio aproximadamente, en el centro un grosor en torno a los 3 centímetros, 3 centímetros y medio, y en la parte de arriba, donde estaba el bocal, en torno a 2 centímetros, 2 centímetros y medio. ¿Por qué sucedía esto? Porque la mano del pastor, del saltador, al bajar a través de la lanza, partiendo de más fino y llegando a más grueso, pues iba frenando de forma mucho más fácil, sin tener que hacer tanta fuerza en la muñeca, apretar. Y además la lanza tenía que estar muy bien cuidada, muy bien pulimentada. Se hacían varios procesos de ir progresivamente lijando la madera hasta al final pasarle, pues tradicionalmente antes se hacía con un cristal, hoy se hacen pues con lijas muy finas, hasta dejarla perfectamente suave al tacto. Y luego ya se untaba pues con grasa, normalmente de animales, como podía ser grasa de carnero o grasa de cabra mismo. Y siempre hay que mantenerla pues en un estado en que la lanza no tenga ningún arañazo, ninguna grieta, ninguna astilla que pudiera herir la mano del saltador. De esta forma se logra que al mismo tiempo que la mano frena al deslizarse a través de ella, tampoco dañe la mano del saltador. Bueno, pues desde el nombre del colectivo Grupo Juria Tenerra, pues esperamos que les haya resultado interesante toda la información que le hemos transmitido y que, bueno, y que ojalá pues podamos seguir en sucesivos programas pues ampliando lo que hemos aprendido, que es un poco lo que estamos insistiendo en divulgar. Y nada, pues un saludo a todos y hasta la próxima ocasión. Porque así no le quitas el fondo a ellos. Le colocas la cámara y luego subes y saltas. Sí. A ver, ven, voy. ¿Cómo está el agujero? Yo, ahí mismo. Venga, lo marca. Como lo quiero, es malo.